El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Sixsig, presidido por la licenciada Aramita Jiménez Galán, asumió la administración a finales del mes de julio de 2009. Desde entonces, pese a los múltiples y complicados problemas económicos encontrados en las arcas municipales, ha trabajado responsablemente en la concreción de proyectos, obras y servicios que procuran el buen vivir de la población en una dura tarea donde el ser humano ha tenido la prioridad. Sixsig, imagen remozada. Sixsig, patrimonio cultural del Ecuador, que guarda armonía entre su historia y su desarrollo, con gente en convivencia plena, tiene una nueva cara para ser una ciudad del buen vivir. El portón temático de acceso a la ciudad, conocido como Los Arcos de la Identidad, se constituye en un ícono turístico-cultural. En la zona oriental de la provincia han sido realizados en base a una investigación histórica y estudio de sitio. Un mercado digno para Sixsig, en donde no solo mejora la imagen, sino la calidad del servicio. Nuevas oportunidades para mejorar la economía familiar aparecen con la instalación del mercado artesanal. Los niños de Sixsig ya cuentan con el espacio para el sano esparcimiento. Mantenimiento de nuestros parques en la siembra de plantas, árboles, protecciones solares en las bancas e iluminación, con el respaldo de SELEC, Hidropaute. Y junto al Ministerio de Electricidad y a la Centrosur, ejecutamos 44 proyectos de iluminación en Sixsig, sus parroquias y comunidades. Obras que mejoran la calidad de vida de todos y todas. Convencidos de que un pueblo educado es un pueblo que progresa. En nuestra administración, nos involucramos en el desarrollo de nuestro cantón. Por eso somos y seremos parte importante del desarrollo educativo de Sixsig, acorde a lo que establece el Gobierno Nacional en su política sectorial. Decisión que la tomamos antes y después de haber sido nuestro cantón nominado Distrito Educativo. Por eso, construimos y reconstruimos aulas escolares, baterías sanitarias, cubiertas, graderíos, adecuaciones, muros de cerramiento y mucho más a lo largo y ancho de Sixsig, sus parroquias y comunidades, tanto de manera directa como con recursos del presupuesto participativo. Rehabilitación del patrimonio. Gracias al apoyo del gobierno del presidente Rafael Correa Delgado y a través del Ministerio de Patrimonio, iniciamos los trabajos para implementar en esta ciudad el proyecto denominado Conjunto de Viviendas Patrimoniales, COAVIP, el mismo que tiene por finalidad recuperar o mantener el buen estado de las casas consideradas como bienes patrimoniales. A este proyecto se han sumado propietarios de viviendas de las calles Bolívar, entre Salazar y 16 de Abril, al igual que las ubicadas en la calle Sucre, entre Rodil y García Moreno. Además, incluyeron 26 viviendas en San Bartolomé y 34 de la parroquia Jima. Junto al INPC y a la Asociación Comunitaria CHOPSI, ejecutaremos acciones en favor de la recuperación, protección, conservación y sostenibilidad de los bienes patrimoniales conocidos como la Cueva Negra, el Castillo del Cacique Duma, Xabalula y un tramo del Camino Cañari. El mundo entero nos distingue gracias a la labor de nuestras artesanas toquilleras. Nos complace haber sido parte de la lucha que hizo posible que la UNESCO declarara al tejido fino de la paja toquilla como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Varios son los trabajos que hemos impulsado a favor de las toquilleras del cantón, destacando la coordinación con el Ministerio de Turismo para la readecuación de la Casa de la Asociación María Auxiliadora. Somos un gobierno de cercanía, con gestión transparente y desde la gente. En coordinación permanente con las autoridades parroquiales y particularmente con la población, la actual administración municipal ha ejecutado importantes obras a través del presupuesto participativo.
construyendo desde lo local para alcanzar el buen vivir. Junto a los GAT parroquiales, invertimos $150,000 para los planes de desarrollo y ordenamiento territorial. Vías para el desarrollo. Apertura vial. Una vía anhelada por la ciudadanía para descongestionar el tráfico de la vía Huachapamba, con inversión de alrededor de $10,000. Se está ejecutando la prolongación de las calles Salazar y Moscoso, entre las calles Rodil y Espinosa. Estamos invirtiendo $150,000 en el mejoramiento de la calle Luis Rodríguez, en obras de infraestructura básica, como redes de alcantarillado y agua potable. Además, construiremos y mejoraremos veredas, bordillos y la calzada a nivel de carpeta asfáltica. En vialidad, la competencia municipal son las zonas urbanas de Zigzig y sus parroquias. Sin embargo, debido al abandono que experimentan nuestras comunidades y por pedido especial de nuestros campesinos, hemos coordinado el mantenimiento vial a través de mingas solidarias. Parroquia Güell, longitud en kilómetros 6.1, valor en dólares 48,800. San Bartolomé, 17.65, 127,080. Jima, 12.03, 70,815. Ludo, 4.5, 36,000. San José de Raranga, 7.5, 56,480. Zigzig, 42.9, 319,420. Se realizaron los estudios de factibilidad y diseños definitivos para el mejoramiento de 2,000 metros de calles en el centro cantonal. Los estudios tuvieron una inversión de $18,670 y la construcción de esta obra costaría $1,567,000, por lo que se ha hecho la gestión ante el BEDE y pronto tendremos buenas noticias para la población. De igual forma, se está realizando los estudios de factibilidad y diseños para el mejoramiento de 1,500 metros de vías en las cabeceras parroquiales con un valor aproximado de $15,416.15. Trabajamos para que Zigzig tenga un nuevo y mejor servicio de alcantarillado y agua potable. Emprendimos en un importante programa para el mejoramiento de alcantarillado, tanto sanitario como pluvial y combinado. Se invirtió $212,510.85 para los estudios de planes maestros de alcantarillado, agua potable y saneamiento del centro cantonal. Los estudios están concluidos y ya se gestionan los recursos para su ejecución. Pero mientras tanto, múltiples son los trabajos que se están permitiendo mejorar la calidad de vida de la población de Zigzig y sus comunidades. Zigzig, ciudad verde y pura. Estamos recuperando las áreas degradadas y deforestadas. Incentivamos la producción y ornamentamos los espacios verdes. Protegemos las fuentes hídricas con la siembra de más de 150,000 plantas nativas, como alisos, gañal y frutales, como capulí, reina Claudia, pera, guava, entre otras. Desarrollamos el programa de reforestación de las comunidades ubicados dentro del área de influencia del río Santa Bárbara y Moya Molón. Conjuntamente con las escuelas de la Revolución Agraria, se dan talleres del fomento agropecuario en 16 organizaciones agroproductoras y se les apoya con insumos agropecuarios. Se entregaron núcleo de cuyes en varias comunidades del cantón, 6 pies de cría por persona, con lo cual se pondrá en práctica lo aprendido en los talleres impartidos por la municipalidad. De esta forma incrementamos la producción sostenible del cuy, lo que permitirá construir seguridad alimentaria al tiempo de posibilitar ingresos económicos adicionales a los criadores del cuy en nuestro cantón. Aportamos a los productores agroecológicos con la aprobación de una ordenanza que ellos mismos estructuraron, en donde se reflejan los beneficios que se merecen. Zigzig, más humana. Trabajamos para erradicar las barreras con mejores servicios para una vida digna. El Instituto de Educación Especial, IMEES, tiene nuevo rostro ahora. Está mejor equipado, con personal más capacitado, adecuaciones acorde con lo que es su servicio. Ahora brinda atención a personas con y sin discapacidad y en riesgo, a través de terapias ocupacional,
fisioterapia, lenguaje, estimulación temprana, psicología clínica y trabajo social en dos jornadas. En la jornada matutina, en el Instituto Municipal de Educación Especial, que además se benefician del plan de escolarización, en los niveles de educación inicial, preprimario, primario 1 y primario 2, y en la jornada vespertina, en el Centro Terapéutico Municipal. A través del Patronato Social, trabajamos día a día para atender a los grupos menos favorecidos. Como son los adultos mayores, se entrega apoyos en medicaciones, tratamientos médicos, alimentación, útiles escolares y cofres mortuorios a personas de extrema pobreza a nivel del cantón. A través de la Farmacia Municipal, Farmacic, se brinda un servicio de salud integral dirigida a la comunidad siseña con medicamentos de calidad y a muy bajos costos. En convenio con la Vicepresidencia de la República, se construirá la primera urbanización exclusiva e inclusiva para personas con capacidades diferentes. El GAD destinó y adecuó el terreno en la comunidad de Curín para la construcción de 20 viviendas con todos los servicios. Con la Viceprefectura de Pichincha, se brindó atención médica gratuita en Sixic y se entregaron dos sillas de ruedas a personas con discapacidad de Jima y mucho más. Los niños, niñas y adolescentes ya tienen su espacio bien ganado en Sixic. Con el respaldo del Consejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia, instancia que promueve el respeto de sus derechos. Cultura y turismo. En cultura y turismo, basamos nuestro trabajo en tres lineamientos que sustentan su funcionalidad: el desarrollo cultural del cantón, la conservación del patrimonio tangible e intangible, y el fomento y desarrollo turístico. Todo esto con el objetivo de promover el empoderamiento cultural de la comunidad y desarrollo turístico del Cantón Sixic. Apoyamos la práctica deportiva y hacemos de las canchas espacios de uso múltiple, con la colocación de cubiertas tipo coliseo. Para las multicanchas continuamos apoyando a nuestro crédito doble, Cristian Caibinagua. Somos los principales patrocinadores de las jornadas deportivas vacacionales, patrimonio cultural inmaterial de Sixic. Junto a la Preasociación de Barrios de Sixic, desarrollamos con éxito las dos ediciones de las jornadas deportivas interbarriales. Trabajamos en el drenaje de la cancha del estadio de la parroquia Jima. Con el Club Deportivo Cuenca y la LDC de Sixic, creamos la primera escuela de fútbol del Deportivo Cuenca en nuestra ciudad. Con el Ministerio del Deporte y LDC Sixic, fomentamos la diversión sana a través del deporte en el programa de Ejercítate Ecuador, que se imparte en Sixic, Cuchil, Güell y San Bartolomé. Todo un éxito resultó el certamen Elección de Reina de Sixic 2013. Sixic, Cantón de Emprendimientos. Impulsamos la capacitación de artesanos, comerciantes, productores, agricultores y ciudadanía en general, con el fin de mejorar su competitividad y buscar nuevas formas de sustento para los hogares sixeños. Organismos internacionales ponen sus ojos en Sixic y apoyan su desarrollo. La Alcaldía de Sixic con el Instituto de Economía Popular y Solidaria, IEPS, y representantes de la Comunidad Andina de Naciones, CAN, firmaron el contrato para la recepción de 135.669 euros como parte de la cooperación internacional de la Comunidad Andina de Naciones y la Unión Europea. La propuesta está enfocada en apoyar a las organizaciones agropecuarias y artesanales identificadas dentro del cantón y que consiste principalmente en equipar un centro de acopio para la transformación de productos, el mismo que constará con maquinaria adecuada y de primera calidad para garantizar la producción y el servicio a la colectividad. Este centro de acopio se ubicará en la comunidad de Pamar Chacrín, de la parroquia San Bartolomé, caracterizadas por la producción de hortalizas que se distribuyen dentro y fuera del cantón. Además, en Sixic se adecuará un centro de procesamiento para sombreros de paja toquilla, el mismo que estará dirigido a las asociaciones de toquilleras del cantón, así como también se brindará capacitación adecuada a los beneficiarios con el fin de potencializar sus actividades productivas. La inversión total será de 182.122 euros, de los cuales 135.669 euros
son aporte de la Unión Europea a través del CAN y 46.453 euros será la contraparte municipal. 44 proyectos de iluminación se gestionó ante el Ministerio de Electricidad, Energía Renovable y ante el Centro Sur, y se hizo realidad un proyecto que, además de mejorar la imagen de la ciudad, brinda más seguridad a la población de Sixi y sus comunidades, junto al Gobierno Nacional, hacia el buen vivir de todas y todos. Ser parte de este gobierno nos ha permitido acercar los servicios públicos a los ciudadanos, es decir, garantizar a la ciudadanía sus derechos básicos de salud, educación, trabajo, seguridad, consagrados en la Constitución. Aramita Jiménez Galán, alcaldesa de Sixig, 2009-2014. Doctora Carmela Maya, vicealcaldesa. Concejales, profesor Tobías León, señor Jorge Ramos, ingeniero Francisco Pizarro, señorita Luisa Yari, señor Rosendo Carchipulla, señor César Chiriboga. Avanzamos patria, avanzamos Sixig.